Rodaje, programa patrocinado por Rioja Motor, Riauto, Diana Automóviles. Bienvenidos a Rioja Motor, hoy os vamos a presentar el Q4 Sportback. El Q4 Sportback es un diseño muy deportivo, es un diseño ya bastante avanzado en lo que es la carrocería que estamos diseñando ahora mismo en todo lo que son los SUV. Estamos sacando tanto Q3 Sportback como lo que sería Q5 en Q5 Sportback, pues ahora le toca el turno al Q4 totalmente eléctrico. Es el primero que sacamos con este diseño ya en unas dimensiones de 4,58 y ahora mismo aparece ya pues el Q4 Sportback. Este vehículo conserva la misma dimensión que el Q4 normal, de 4,58, 1,62 de alto y aproximadamente 1,84 de ancho, y la característica que tiene es que es todavía un poquito más deportivo. Su pilar C, el último pilar que tiene el vehículo, es mucho más agazapado, con un alerón que marca mucho más las líneas deportivas, las acentúa pues a un carácter mucho más funcional, mucho más dinámico y muy atractivo en cualquier punto de vista que tengamos del vehículo. Motorización, vamos a encontrar lo que sería tres tipos de motores ahora mismo. Más que motores, pues el fabricante, lo que es Audi, ya le gusta llamar lo que es una máquina eléctrica, porque realmente estos coches eléctricos no llevan un motor, ¿no? Pero un poquito por entendernos todos mejor, pues bueno, en las máquinas eléctricas o motores nos darían unas potencias de 180 caballos, traducido los kilovatios a caballos sería esa versión, 180 caballos, 204 caballos y 300 caballos. Este último lo vamos a tener disponible con tracción 4. Todos ellos van a ser, como es natural, cambio automático y con una autonomía en torno a unos 519 km. Estos vehículos eléctricos, como siempre, la sensación que tenemos es muy diferente a todo lo que conocemos, ¿no? Sobre todo lo que va a predominar es el silencio, lo finos que son andando, la aceleración, que nada más pisar la tenemos entera, el par motor, que se dice siempre, pues lo tienes instantáneo, no tiene ningún retardo. Además, da igual que vayas a 80, que a 20 por hora, que a 100, en el momento en que tú le pisas te entrega todo, ¿no? No tiene ningún desfallecimiento, son motores con unas potencias que ya desde 180 caballos pues tenemos potencia más que de sobra para cualquier uso que hagamos del vehículo, y realmente pues son coches ya muy muy avanzados. Estos Q4 vienen ya preparados como cualquier vehículo de Audi, pues con una app que se llama My Audi, la cual nos va a facilitar muchísimo el uso del vehículo, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un viaje largo, que es lo que siempre a todo el mundo más nos causa preocupación, de dónde cargarlo, de qué autonomía, bueno, pues no hay ningún problema, porque realmente desde la propia app o desde el propio coche, pero con la app desde casa tranquilamente, pues vamos a ponerle el destino donde queremos ir, y si es un destino largo, que vamos a hacer 600 kilómetros, 700, pues no hay ningún problema, porque ya la app nos va a dirigir previamente a los sitios de carga, en los puntos donde podemos ya cargar previamente para no tener ningún problema. Este coche además tiene la particularidad que puede cargar hasta 125 kilovatios de potencia, con lo cual eso nos quiere decir que si dejásemos el coche con una autonomía mínima de 4 o 5 kilómetros, por exagerar algo, pues en una electrolinera, como él puede cargar a 125 kilovatios, en escasos 15 minutos ya tendríamos el 80% de la batería cargada.
hay que darse cuenta que nunca el sistema pues nos va a llevar a esos límites, sino que siempre pues con ciento y pico kilómetros todavía de margen, él ya nos va orientar hacia una electrolinera, con lo cual cargaremos muchísimo más rápido y sin ningún problema. En cuanto a seguridad en estos coches, pues igual que en cualquier otro Audi, pues vamos a tener todo disponible en ellos, ¿no? Pues desde el asistente de carril, pues por si nos dormimos o nos despistamos, que es capaz de conducir el coche sin manos, no está hecho para eso, pero sería capaz de hacerlo. Asistente de atascos. En grandes ciudades es muy bueno esto, pues porque lo típico que muchas veces te despistas, pues porque el atasco ya estás cansado y es capaz de frenar con el coche de delante, seguirlo, incluso esquivar el obstáculo que esté ocasionando ese atasco, ¿no? También pues es muy bueno a la hora de conducir y se nota mucho lo que es el ángulo muerto en los retrovisores, pues en general cualquier función de seguridad que tenemos en cualquier Audi, pues como natural los eléctricos las tienen todas. Como siempre, invitaros a que vengáis aquí en Estamos en Logroño, en la avenida del Puntido, en el número 22, para probar este Audi Q4 y cualquier otro Audi que os apetezca probar. Bienvenidos a Hyundai Auto. Hoy vamos a hablar del nuevo Hyundai Bayon. El nuevo Hyundai Bayon viene a completar la familia SUV de Hyundai, siendo el más pequeño de todos, uniéndose al Santa Fe, al Tucson y al Hyundai Kona. Es un coche de tamaño reducido, es un coche de 4,18 m de largo y 1,78 m de ancho. Dentro de su tamaño reducido, a destacar la gran habitabilidad interior que tiene el vehículo, con un maletero de hasta 411 litros de capacidad. Podemos encontrar motores de 1.200 centímetros cúbicos con 85 caballos y luego un motor turboalimentado de 1.000 centímetros cúbicos con 100 caballos de potencia. Los dos con etiqueta C de la DGT. Como novedad tenemos también los híbridos suaves, que estarían unidos a un motor 1.000 centímetros cúbicos con turbo, y vamos a tener motorizaciones de 100 y 120 caballos. El 100 caballos va a tener una caja de cambios de 6 velocidades IMT, que es un sistema de caja de cambios que permite una conducción a vela, mejorando consumos y eficiencias del vehículo. El 120 caballos siempre va a venir ligado a una caja de cambios de 6 velocidades automática. El Hyundai Bayon viene equipado con todos los sistemas ADAS que hay hoy en día en el mercado, teniendo desde un sistema activo al cambio involuntario de carril, como también sistemas de alerta a la conducción inatenta o sistemas de inicio de marcha. También podemos contar con el sistema de aviso de precolisión, con frenada autónoma de emergencia e incluso con sistema de frenada de emergencia en función cruce, detector de ángulos muertos, tráficos traseros y todos los sistemas de ayuda a la conducción. Este vehículo, dado su tamaño reducido, es un vehículo ideal tanto para ciudad como para los pequeños pueblos que tenemos en La Rioja. Es un coche que se va a mover muy bien en callejas estrechas o en tráfico denso, y no vamos a renunciar en ningún momento al gran maletero que hemos dicho antes, que tiene 411 litros. Nos va a permitir tener una autonomía de viaje óptima. También nos va a permitir poder andar un poquito en campo, dado que es un SUV del segmento B, tiene una altura libre de suelo un poquito más elevada que lo que sería un turismo normal, y nos va a dar esa versatilidad para tanto para uso carretera como también un poquito campero.
La gama del Hyundai Bayon, vamos a disponer de prácticamente en toda la gama pantallas de 8 pulgadas con la conectividad Bluetooth, conectividad Android Auto, Apple CarPlay, para poder disponer del navegador en nuestro coche. Sería el navegador del propio móvil. Lo que vamos a hacer es un efecto espejo con el teléfono móvil. Vamos a poder conectar también sistemas de WhatsApp, reproducción de música a través de Spotify. Vamos a contar también con pantallas del cuadro de instrumento en digital, pantalla de 10 pulgadas, que nos hace el vehículo mucho más actual y dinámico. Venid a conocer el nuevo Hyundai Bayon. Estamos en la calle Circunde, número 2024 de Logroño. Hoy quiero presentarles el nuevo Subaru Outback 2021. El nuevo Outback adopta la plataforma global de Subaru para mejorar la rigidez de la carrocería y aumentar la capacidad de la suspensión, otorgando a los ocupantes un nivel de confort y silencio extraordinario. Nos encontramos ante un Outback más SUV, tanto por su diseño exterior como por su mayor altura libre al suelo de 21,3 centímetros. Exteriormente contamos con un vehículo más musculado, con un capó rediseñado que le confiere más fuerza y empaque, una nueva parrilla en negro brillo con nuevos grupos ópticos con tecnología LED, luces direccionales y sistema inteligente de variación de la intensidad del haz de luz. Lateralmente, el nuevo diseño de los pasos de rueda, las llantas de 18 pulgadas en negro lacado, el pack outdoor y las nuevas barras longitudinales confieren al vehículo una imagen más robusta, dinámica y moderna. La parte trasera está presidida por los nuevos grupos ópticos y el emblema de Subaru, que esconde el sensor de apertura automático del maletero manos libres. Maletero que crece en capacidad con un cubicaje de 561 litros, ampliable a 1.750 litros abatiendo los asientos, con un accesible umbral de carga. En este acabado fill, el Subaru Outback incorpora de serie las barras longitudinales de tipo escalera, que le confieren una gran capacidad de carga y funcionalidad, ya que la altura a la que se encuentra es menor que en los modelos SUV. El nuevo Subaru Outback nos presenta un interior refinado y funcional, donde todos los materiales y ajustes destacan por su calidad, ofreciendo un parabrisas ensanchado, mayor superficie acristalada, que junto a la línea que se extiende desde el panel central hacia las puertas, crea una atmósfera amplia, moderna y tecnológica. En este aspecto destaca la impresionante pantalla táctil de 11,6 pulgadas, en disposición vertical, desde la que el conductor obtendrá toda la información del vehículo, del equipo de infoentretenimiento y, por supuesto, la máxima conectividad gracias a la compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, así como con aplicaciones propias de Subaru como Starlink. Siguiendo con el avance en tecnología, el nuevo Subaru Outback cuenta con el sistema de seguridad preventiva Driver Monitoring System, que consiste en una cámara interior situada encima de la consola central que vigila al conductor y es capaz de detectar si éste ha apartado la vista de la carretera o bien presenta signos de fatiga, lanzando alertas en el cuadro de instrumentos. Gracias a este sistema también podemos configurar 5 perfiles de uso diferentes. Así, cuando pulsemos el botón de encendido, la cámara realiza un escaneo de nuestra cara y procede con los ajustes de espejos, climatización, equipo de música y disposición de información en el cuadro de instrumentos y la pantalla táctil.
Todos estos elementos los habremos configurado previamente. En materia de seguridad, contamos con el nuevo sistema EyeSight en su versión 4.0 de seguridad preventiva, que aporta mejoras en las funciones ya conocidas e incorpora la frenada de emergencia marcha atrás, el sistema de permanencia en el carril y control de dirección ante una situación de emergencia y control de crucero adaptativo con limitador de velocidad inteligente. Por lo tanto, el nuevo sistema EyeSight 4.0, unido a la nueva plataforma integral Subaru y su estructura de marco interior, hacen del nuevo Subaru Outback uno de los coches más seguros del mundo. Bajo el capó de nuestro Subaru Outback nos encontramos un motor boxer de 4 cilindros y 2,5 litros, totalmente actualizado, ya que el 90% de sus componentes son de nueva fabricación. Este motor le proporciona un aumento significativo de par motor, que próximamente estará disponible con la tecnología GLP y por lo tanto obtendrá la etiqueta ECO de la DGT. La nueva caja de cambios Lineartronic incorpora ahora un modo manual de 8 marchas, todas ellas prefijadas que se pueden seleccionar desde las levas ubicadas tras el volante, obteniendo así más control sobre el cambio automático, siendo hasta un 22% más eficiente ante las pérdidas de potencia que en anteriores generaciones y ofreciendo una mayor entrega de par al arrancar y por lo tanto mejor aceleración. En materia off-road nos encontramos ante uno de los cambios más significativos en esta nueva generación, ya que todas las cotas han mejorado, superando así a la mayoría de SUV del mercado. Empezando por una increíble altura libre al suelo de 21,3 centímetros, un ángulo de ataque de 19,7 grados, ventral de 21 grados y ángulo de salida de 22,6 grados. Para completar estas fantásticas cotas off-road, el nuevo Subaru Outback cuenta con el renovado sistema de tracción X-Mode, con los programas Snow Deep para nieve o grava, o bien Deep Snow Mode para nieve profunda o barro. Programas específicos de tracción que completan la legendaria tracción integral permanente y simétrica de Subaru, única en el mundo del motor. Finalmente, concluir que nos encontramos ante un vehículo totalmente renovado, con una nueva plataforma, un motor y caja de cambios de nueva construcción, con mayor espacio interior y capacidad de carga, cuyos interiores se han rediseñado y modernizado al gusto europeo, incorporando sistemas tecnológicos de vanguardia con un enfoque más SUV y teniendo como premisa la seguridad y confort de sus ocupantes. Te invitamos a descubrir por ti mismo probándolo en Viana Automóvil, Avenida Mendave 16, Logroño, La Rioja. Rodaje, programa patrocinado por Rioja Motor, Riauto, Viana Automóviles.